Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo virtual para todos los amigos de La Peña. Este espacio desde La Peña, que se ha creado para conversar, debatir, analizar acerca de diversos deportes y hoy específicamente sobre fútbol, quizás es uno de los temas más tocados en nuestro programa, pese a que ya tenemos preparadas varias sorpresas sobre varias temáticas, varias disciplinas deportivas para este verano 2021. Viene la final de la Copa América. Sábado se va a jugar Argentina y Brasil, quizás el partido que más se esperaba desde que comenzó la Copa América, desde que empezó el torneo. En lo particular, a mí es un torneo que competitivamente no me ha gustado mucho, es mi criterio personal, respeto al que piense diferente, pero este partido creo que sí ya es un desafío de nivel mundial, dos de las selecciones que incluso ya tienen campeonatos mundiales ganados. Para conversar, hoy va a estar presente Abel Ruiz García, el doctor Abel, que viene a dar sus impresiones y hoy viene con un pulovito, no sé si es sugiriendo algo, si a lo mejor algún jugador del Barcelona que tenga cierto favoritismo desde su perspectiva para esta Copa América. Quiero saber tu criterio, ¿Argentina o Brasil? Sí, a ver, concuerdo con lo del nivel competitivo de la Eurocopa, de la Copa América. Realmente creo que no es un torneo de lo más competitivo. Otras ediciones sí lo han sido. Estoy hablando de esta edición. Realmente no lo ha sido. Creo que es una final bastante esperada, posiblemente el mejor partido. Teóricamente habría que ver cómo se desenvuelve. El partido más esperado, el partido que más audiencia va a tener en todo el torneo, independientemente de que sea la final, pues son dos selecciones, como bien tú decías, campeonas del mundo, campeonas de varias ediciones de la Eurocopa, y que llegan con dos figuras muy mediáticas dentro del mundo del fútbol, dígase por su calidad, sino por la trayectoria, por la forma que podemos ver que llegan, el caso de Neymar con Brasil y el caso de Lionel Messi. Déjame hacerte una pregunta, ¿te gusta Messi como jugador? Sí, claramente. ¿Eres Messi hoy? No, eso es un extremismo. A ver. ¿Te veo con problemas del Barça? No, ya Messi no es del Barça. Ahora bueno, en este momento no. En este momento, en el momento que estamos grabando no, pero si cuando sale el programa de repente ya Messi jugador de Barcelona, bueno, no sabe. Sería algo positivo para los seguidores del Barcelona. Hay diversidad de criterio, pero bueno, es imposible no gustarte Messi, puedes quizás no seguirlo, quizás no apoyar muchas cosas, pero sí respetando, es indiscutible que la calidad que tiene Messi y eres barcelonista, lo que hace. ¿Te cambiaste ahora? No, para nada, nunca me he cambiado. No, realmente no tenía pullover de Argentina y porque crees que Argentina va a dar y a lo mejor responde a la pregunta. Digamos que yo voy con Argentina en este juego, en este partido, en este torneo voy con Argentina. Creo que Argentina ha hecho una buena competición realmente. Creo que Messi también ha tenido un buen torneo y digamos que a pesar de los criterios de los haters que le llaman en contra de Messi, sin caer, tú sabes, en los llamados Messi Boy, que van a un fanatismo ciego hacia la figura de él, yo diría que Messi sí merece algo con la selección en cuanto a... ¿Qué podemos esperar del partido de Argentina? Por parte de Argentina, te digo, Argentina tiene una plantilla que a mí en lo particular, con posiciones, me gusta, en todas las posiciones argentinas. Siempre me han gustado las delanteras argentinas, por lo menos en los últimos años. Siempre he visto que están colmados de bastantes delanteros. Un mediocampo que ha funcionado, que ha funcionado, y la defensa realmente también. Estamos al nivel de América, como hablábamos, que quizás no tiene los demás equipos. No, una plantilla que puede competir en un mundial. Tiene una plantilla que puede competir en un mundial, pero ya te digo, en la Copa América se nota mucho más la superioridad, debido a que el potencial ofensivo del resto de los equipos como que no es lo suficientemente de calidad. Ahora, ¿qué podemos esperar en este partido? ¿Qué tipo de juego? ¿Qué equipo debe dominar el balón? ¿Qué planteamientos de una y otra selección? A ver, en este partido yo creo que es muy importante si vemos las dos figuras líderes. El caso de Neymar en la selección brasileña, hemos visto a Neymar en los últimos tiempos, no solo como ese gran regateador, que también ha mostrado un Neymar con mucha visión de juego, con mucho liderazgo de cierta manera dentro del campo, un Neymar que ha cambiado un poco su filosofía de encarar los partidos, un Neymar que reparte mucho balón, que sabe ya jugar mucho para sus compañeros. Y una selección brasileña
que por posiciones igual tiene jugadores de muchísima calidad que pueden complementar, pero diría que viene siendo la figura central. En el caso de Argentina, indiscutiblemente la figura de Lionel Messi, donde quiera que juegue Messi, se marca una diferencia. Un jugador que ha revolucionado su manera de jugar en cuanto a ser un jugador quizás menos goleador, que ojo, igual sigue anotando una buena cantidad de goles, pero ha ido perfeccionando eso mismo de repartir balón a los demás. A mí sabes que ese es el peligro que yo le veo a esta Argentina, sobre todo ya para enfrentar a Brasil. Con otras selecciones Argentina siempre va a salir favorita. Yo el peligro que le veo a esta Argentina es ese Messi creador de juego, que en Argentina evidentemente no le ha dado resultado, porque sí crea muchísimo juego, en este sentido sí, funciona, sí, pero ¿quién anota los goles? Porque está demostrado final tras final, partidos importantes, donde Messi sí ha puesto el balón, que al final la prensa cae sobre Messi, y Messi sí ha puesto el balón y no lo anotan el resto de los jugadores de la delantera. A ver, Argentina tiene mucha... de un tiempo ya podemos decir que se ha pasado de lo breve. Problemas internos dentro de la selección, dígase problemas que vienen desde la Federación Argentina, a problemas internos de vestuario, jugadores que están en disputa, jugadores que no quieren ser convocados por la selección, jugadores que crean mal ambiente en el vestuario, jugadores que no quieren jugar con Messi, jugadores que solamente juegan porque se rumora que Messi es al que lo quiere o al que le cae bien para jugar. Y eso siempre juega en contra de resultados, siempre va en contra de eso. Argentina tiene muchos jugadores de calidad que se han quedado fuera de convocatoria por un motivo u otro. Pero no obstante, tú mencionabas esos partidos donde él crea fútbol. Yo creo que ya no tiene la delantera aquella de Higuaín y Palacio, que realmente desaprovechaba muchas de las oportunidades que Messi creaba. Claro, tú me estás hablando de Palacio como si fuera un líder en esa delantera, realmente en esa delantera. No, líder, era un suplente. Era un suplente en esa delantera, no estaba Higuaín, que estaba el Kun Agüero, el propio Di María en su mejor estado de forma. O sea, sí, pero Di María, Di María, digamos, te hablé como tal en cuanto a delantero centro. ¿Por qué? Porque Di María es un jugador, es un jugador distinto, es un extremo que ayuda en la creación de fútbol. Y también a nos remontamos para mí a lo que ha sido la mejor delantera argentina, menos de la pasada década, si nos remontamos al Mundial de Sudáfrica 2010, incluso donde tenían todos esos jugadores y el propio Diego Milito, que venía de ganarlo todo con el Inter, se queda fuera de la selección. O sea, es un problema que no es breve, es un problema que viene arrastrando la selección argentina y que está ya a todos los niveles, a nivel de federación, a nivel de vestuario. Y por ahí tienen un Lautaro Martínez que indiscutiblemente es de los mejores delanteros que hay en el mundo. Lautaro Martínez que realmente, bueno, un jugador del Inter, del campeón de Scudetto, que quizás no tiene para muchos, ¿no? Que cuando a la hora de referirse a Lautaro, no es ese fútbol tan vistoso, pero sí es un fútbol efectivo, un delantero luchador de balón, un delantero como los que no se están viendo ya en muchos clubes del fútbol europeo actual. Entonces, para hacer un pequeño resumen, tú me has defendido mucho a Argentina. ¿Qué crees que deba suceder con este partido? ¿Un partido cerrado, partido abierto? ¿Crees que Argentina deba dominarlo según tu criterio? Porque me estás dando de favorito a Argentina. Sí, yo creo que Argentina, a ver, yo creo que debe ser un dominio, digamos, y no, cuando te hablo, no te hablo de posesión. Cada equipo tiene su manera de jugar, hay equipos que dominan el partido teniendo poca posesión. Debe ser un partido cerrado, dada la calidad de ambas plantillas. También Brasil tiene jugadores de mucha experiencia. Brasil va con jugadores de mucha experiencia. Los arqueros, tanto los arqueros brasileños, te digo lo mencionando el caso de Edson, que viene de tener una buena temporada. Tú mencionas una posesión que, si nos guiamos por eso, en Argentina no tiene un gran arquero, pero viene de una ronda anterior. No tiene un gran arquero, quizás porque no es Edson, que es finalista de Champions, y no es Alisson Becker, que es campeón de Champions. Pero Emiliano el Dibu Martínez tuvo una muy buena temporada con el Aston Villa. Dejó unas cuantas porterías en cero, no recuerdo, 12, 14, no recuerdo, pero bueno, un número así con el Aston Villa en la Premier. Dejó unas cuantas porterías en cero, lo pudimos ver jugando contra Colombia, lo vimos en la tanda de penales contra Colombia. Sí, que le gustó, la actitud que tomó. Eso está en el juego. Pero no obstante, independientemente de la actitud, tú puedes hablar lo que quieras con el que va a lanzar, que si es un lanzador que tira bien el penal, da lo mismo lo que hable. Es decir, él atajó legalmente todos los penales, aparte con un árbitro enfrente y demás. Son posiciones que están bien reforzadas, el caso sobre todo más de Argentina. Yo creo que en el caso de Brasil está mejor reforzada. Sí, a ver, son dos porteros de más calidad, de más trayectoria,
Pero el Dibu Martínez ha tenido una muy buena Copa América y viene a hacer un gran partido contra Colombia. Desde el punto de vista defensivo, te diría que Brasil viene con mucha experiencia en la defensa. Brasil viene con mucha experiencia en la defensa. El mediocampo, ya te digo, el mediocampo argentino está jugando bien, pero el mediocampo brasileño tiene, bueno, una figura recuperadora como Casemiro, que juega en el mediocampo. Digamos que es una garantía a la hora de contar con el mediocampo. Las delanteras ahí, yo te digo que están muy dependientes de lo que te decía, de las figuras de Messi y Neymar, de las genialidades que puedan salir de ellos. Yo ahora tocaba mi criterio, porque incluso ambos jugadores van a jugar, van a tener funciones de juego totalmente distintas, pese a que sean los líderes de esta selección. Yo creo, según mi criterio, ya tú me estás dando a Argentina como favorito y me encanta que pase esto, discrepamos. Para mí el gran favorito antes de empezar la Copa América siempre fue Brasil. Y en un torneo muy predecible, donde se esperaba una final Argentina-Brasil, claro, sí, claro, se está dando esa final. O sea, que no me sorprende, no porque Argentina no, es que se esperaba que esto sucediera. Ojo, no digo que Argentina no pueda ganar. Tiene una nómina sólida, tiene un jugador como Lionel Messi, que yo siempre pongo a Argentina dentro de posibilidad en cualquier torneo mientras esté Messi. Quitas a Messi y esa Argentina a lo mejor es otro equipo, tiene buenos jugadores, pero no es lo mismo. Messi es la diferencia. Si nos vamos a guiar por los líderes, Messi es mucho más jugador que Neymar, aquí donde quiera. Neymar es un grandísimo jugador de élite mundial. Se ha replanteado mucho. Estamos hablando de jugador que iba dominando entre él y Cristiano, llevan dominando. No, y que hoy por hoy, desde hace más de 10 años, siguen siendo los mejores del mundo. Hay otros jugadores que aparecen. De pronto te aparecen los Lewandowski y te aparecen, no sé, pero nunca han bajado a la cima, nunca han bajado a la cima futbolística. Pero siguen estando quizás en el top 5 o en el top 10 de los jugadores del mundo, para no ser tan radicales. Pero bueno, yo sí doy a Brasil como favorito, una porque están en casa, dos por la forma de juego, tres es el vigente campeón de la Copa anterior de hace 2 años, que el campeón siempre hay que darle la posibilidad y el beneficio de la duda. Y bueno, en el caso de Argentina, como decía, puede ganar, tiene los elementos para ganarle a Brasil, pero me inclino sobre todo por la forma de jugar, que ojo, este Brasil ha venido de más a menos. Brasil empezó goleando y ya sus últimos partidos ha pasado trabajo, pero también es cierto que ha ido resolviendo los desafíos uno tras otro, hasta llegar a la final. Ahora, para ambos equipos, es la primera prueba de fuego. Es donde de verdad vas a ver si lo que jugó anteriormente era real o si lo que sucedía era que estaban jugando con equipos inferiores. Ahora, el problema es que yo creo que Argentina tuvo un tope contra Colombia, una Colombia que realmente hizo un muy buen partido. De hecho, llegó hasta penales, sí, llegó hasta la última instancia del torneo, una semifinal. Y podría decir, o mi criterio que es el otro equipo, quitando los finalistas, con más fuerza que había en esta Copa América. ¿Tú tienes alguna idea de cuál es el equipo favorito de Roland Garros? A él le encantaba otro torneo. Brasil. Roland Garros, por cierto, muchísimas gracias por cedernos el espacio. Tenemos acá los cuadros, tenemos los datos también en pantalla para que puedan acceder aquí a la esquina. Es un cuadro de la bandera de tu selección, siempre ahí, escribirle o llamarlo, venir indiscutiblemente. Mira, a Roland le ha gustado mucho este torneo, incluso más que la Eurocopa. Más que la Eurocopa. Pero de todas maneras, más adelante, esperen en un ratico, se va a estar estrenando el debate con respecto a la gran final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia. Espero solamente dentro de un rato aquí mismo en el canal, ya para que... Es más, ya ahora mismo, en este momento, está puesto el recordatorio, así que ya sabes, active el recordatorio para que le saquen las notificaciones. Y lo más importante, suscríbase si no lo ha hecho, denos like, comente, comparta, para que pueda llegar todos los contenidos que vamos creando desde La Peña, desde este canal de YouTube. Y que por supuesto ya, Abel Ruiz García ha dicho que su gran favorito... Antes que termine toda la despedida, ya que te metiste con el culo, ¿qué tú crees que va a pasar con Messi? ¿Qué va a pasar con qué? ¿En qué sentido? No, con Messi... La firma. A ver, no quiero meterme en el debate por una sencilla razón. No, debate. Cuando salga este programa, es probable, puede pasar que Messi haya firmado o no. Ahora, ¿qué yo creo? Eso te lo voy a proponer para un espacio más adelante. Vamos a dedicarle un programa especial a la situación de dos jugadores, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Porque, ojo, se está hablando muchísimo. Y de algunos en el mercado también. Sí, pero ese espacio quiero centrarme en ellos dos. Está creando... Vamos a crear más espacio más adelante, pero en ese quiero centrarme en ellos dos. Y voy a dejar ya la pregunta para que me lo dejen en los comentarios. ¿Qué creen? Esa pregunta, fíjense, se la estoy dejando, pero es a ver el que la insinuó. ¿Qué creen que vaya a pasar con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo? El Barcelona de Messi, Cristiano si se va de la Juve y llega al PSG, eso lo vamos a estar también más adelante debatiendo aquí en el canal. De esta manera, ¿alguna otra pregunta que sugerir? No, ya. Ya.
Ya terminaste. Entonces, Abelito, que ya termina definiéndose como barcelonista, ya lo sabes, Armando. Armando Lainó, que no está por aquí. Abelito, barcelonista, que no te engañes. No, pero debemos discutir con Armando, lo digo. Con tal de discutir con Armando, tú eres barcelonista. Sí. Ustedes se quieren, compadre. Entonces, de esta manera estamos poniendo punto final gracias a Roylan Carrodegua, gracias a Meraki. También, cabrito, no se quite el Meraki, cabrero. Es una cosa impresionante. Y me los cambio todas las semanas. Claro, tienes variedad de Meraki. Y gracias a todos ustedes por llegarse hasta acá, como siempre te digo. Chao.